Muy buenas. El Deport se renueva por completo. Eh, cambió su piel en verano. El consejo de administración, la dirección deportiva, el banquillo y a y Iriáquez, donostiarra, del año 72 le confió su banquillo. Desde entonces trata de llevar al Deportivo al fútbol profesional. El primer paso es el ascenso de esta primera Federación, la tercera categoría en la que está por cuarta campaña consecutiva. Muy vinculado a la Real Sociedad B, allí empezó a jugar al fútbol hasta que una lesión truncó una carrera que luego le llevó aún así por equipos de segunda y segunda B. También a la Real Sociedad B se vinculó su inicio en los banquillos, Leganés, Zaragoza, dos etapas en Chipre, una trayectoria ya amplia antes de llegar al Deportivo con el objetivo del ascenso. Imanol, buen bienvenido. ¿Cómo Hola, buenas, estás? buenas tardes. El... La vida en Coruña, ¿cómo te tratas? ¿Qué tal? Muy bien, meses? muy bien, muy bien. Estoy muy contento, la verdad es que... Eh, bueno, comentábamos antes fuera del micrófono que se parece mucho la, la Coruña la ciudad a Donosti y, y estoy como en casa, me siento muy bien, la verdad es que la gente también es muy hospitalaria y muy... el trato es fenomenal y... Y la verdad que bueno, pues solo falta eso, que, que vayamos ganando partidos y que el equipo esté donde, donde queremos, porque a nivel de, de vida me encuentro muy cómodo, muy feliz y, y muy bien tratado. Al final de liga hay una palabra como objetivo, la palabra ascenso, eres supersticioso y no te gusta nombrarla. Bueno, la verdad es que sí son manías que vamos teniendo ya con los años más, ¿no? Pero es verdad que bueno, si estás hablando de algo al final parece que me gusta me gusta más ir haciendo y, y que se vaya consiguiendo y bueno la verdad es que bueno o sea, aquí es verdad que hay, hay sitios donde hay palabras que no puedes eh, evitar por mucho que quieras porque porque es una evidencia que el objetivo es ese pero pero vamos a intentarlo decirlo lo menos posible y hacerlo lo más que podamos eres muy de rituales de manías de, de que por ejemplo el día de partido que no puede fallar que hay que evitar he sido muy maniático he sido muy supersticioso eh, yo llegaba me acuerdo de jugador yo llegaba, me tenía que levantar y poner el pie derecho primero siempre y yo me estaba desayunando y me, me he vuelto a meter a la cama para ¿Ah, sí? para volver entrar, porque me había dado cuenta que había puesto el izquierdo o sea, poco a poco me lo voy quitando porque te das cuenta que al final son manías y que uno no gana o pierde porque se ponga una camiseta o un pantalón o porque desayune una cosa u otra. Pero es verdad que bueno todos tenemos estas cosas y, y bueno pues si sí, el día del partido es un día de mucha concentración, es un día que la verdad es que eh, para la gente que no lo vive es un día interesante porque vas acumulando la tensión dentro y tienes que estar en, en una pose de, de calma y luego bueno cuando uf, termina todo y si ganas pues hay una explosión y si, y, si, y si pierdes pues bueno hay una decepción grande no son días, son días eh, bueno muy intensos has nombrado esa época de entrenar, de jugador perdón quizá menos conocida y que queda ya más atrás cómo fue Lidia que jugador bueno pues muy marcado por una lesión muy grave de muy joven no la verdad es que bueno el sueño de, de pequeño de jugar en la Real Sociedad que además coincide que en mi último año en el filial eh, coincidió con mi hermano pequeño el sueño de toda la familia que los dos pudiéramos jugar en el primer equipo y yo pues me rompo la tibia eh, en seis meses dos veces, me la rompo en marzo y en octubre me la vuelvo a romper y se trunca un poco el sueño, a partir de ahí bueno, eh, es un camino largo porque estoy dos años prácticamente cojo y bueno, luego a base de coraje hago una carrera ya en categorías segunda B, paso pequeño por la segunda, muy, muy esforzado. Pero bueno, pues eh, sí, una carrera marcada por aquella grave lesión. Hablas de una lesión grave, el deportino ahora y algunos chavales en concreto también lesionados. Esperemos que tocamos madera, que no tenga nada que ver en cuanto a duración y gravedad de las lesiones con las que tuviste al inicio de tu carrera. ¿Te sirve ese bagaje, esa experiencia para coger a los chavales a Jeremá y oye, mira, tal? ¿Hablas con él? Claro, porque es que además, fíjate que el otro día le digo a Mella. Ya... Yo me he roto la nariz. <laughs> sí, sí, me la he roto y hoy, hoy hemos estado hablando de. porque. Por suerte ha mejorado la cirugía, la medicina, pero a mí me pusieron, me acuerdo, unas vendas, no sé cuántos metros me sacaron de vendas de la nariz. Cuando Jeremá me dice se rompe el peroné, pues yo también me he roto el peroné. Cuando Barbero se rompe la rodilla, pues yo también me he roto el cruzado. Quiero decir que al final, bueno, pues eh, por lo menos para contar batallas sirve, ¿no? Pero es verdad que una lesión siempre para un futbolista es algo doloroso y, y bueno, esperemos que se recuperen lo antes posible. Y como entrenador, ¿te había pasado algo así, de esta plaga de lesiones más o menos graves, más o menos continuas, como ha sido este arranque en la que ha pasado de todo y sobre todo en el ataque? Sí, la verdad es que alguna vez me pasó, yo recuerdo, en, eh, creo que en Toledo, una racha de lesiones atrás, pero lesiones más cortas, más, bueno, algún muscular, pero tan, algo tan concreto en dos posiciones en las que además de alguna manera, entre comillas, eran los jugadores eh, ellos, ellos los que se iban a disputar, incluso, ¿no? Pues fíjate, al final, eh, Jeremá y Mella empezamos con esa competencia un poquito en la izquierda, más allá de Davo, de Callarga, que luego llegan de Valcarce, pero eh, Lucas, eh, Barbero, bueno, y al final, pues se nos, se nos han caído tres por lesión y la. Y la sanción de Lucas, que al final no se ha dejado sin Lucas casi tres partidos, ¿no? Bueno, pues eh, pasa y las cosas hay que afrontarlas como, como vienen. Desde ayer con la lesión de Barbero la pregunta que se hace todo el deportivismo es muy clara. ¿Vais a fichar? Bueno, pues eh, a ver, la idea, evidentemente porque tiene mucha dificultad poder fichar, creo que pff, no me sé ni muy bien la reglamentación, pero a nivel de reglamento ya es complicado. Eh, luego además encontrar gente ahora mismo que esté en paro y que pueda aportarnos algo tampoco es fácil, o sea, es, es bastante complicado, es complejo y luego además, bueno, yo por mi parte solo como entrenador tengo confianza absoluta en lo que hay y, y además tenemos los chicos del filial, tenemos a Martín que está tocando la puerta que está en el día a día con nosotros, confiamos en él igual que en los demás chicos del, del, del Fabril y, y bueno, pues oye, si sí, luego el club hace algo, pero la idea ahora mismo es con lo que con lo que tenemos tirar para adelante más, más el fabril el que paso lo tenemos y además creemos, creemos en ello. Entiendo en todo caso que no se descarta, ¿no? Que habrá que, que mirar. Bueno, ha sido todo muy reciente, entonces bueno, pues ya te digo que son cosas que al final el club tiene que manejar, eh, dirección deportiva, gerencia, etcétera. Yo me centro en lo mío, que es lo que tengo. Eh, bueno, hemos apoyado apoyar a los chicos que se han lesionado, ayudarles a que se recuperen cuanto antes y que sientan el calor nuestro en el día a día, porque siempre el proceso de recuperación es, es, es difícil. Y luego, en el día a día, nosotros centramos en lo que tenemos. Ya te digo que, por suerte, en estos pocos meses que llevo aquí, ya me ha dado tiempo a empaparme más o menos bastante bien de lo que hay por abajo. Todavía me falta, pero, pero y creo que tenemos capacidad y además tenemos esa intención de que, de que la gente de abajo sea la que, la que dé el paso y oye, pues se han pasado estas cosas, vienen como vienen y hay que, hay que adaptarse. Eh, bueno, es, bueno, primero, buenas sí, y ¿qué tal? Eh, lo que sí es cierto es que durante el mercado de fichaje sí que se toma una decisión, ¿no? De, podía haber, hay, hay un delantero centro específico en primer equipo que es Barbero y luego, como decía Soriano, pues... Eh, jugadores que pueden actuar ahí, ¿no? Pero, pero no son especialistas, no son Barbero en cualquier caso. Se tomó una decisión pensando que viene Martín por detrás también. Uh -huh. eh, es, es un poco el momento forzado en una lesión tan larga, supongo que con eso no, no contabais. ¿no? no, pero yo no quisiera tampoco que personalizáramos en Martín y que, y que parezca que Martín va a sustituir a Barbero porque no es así, ¿no? yo creo que... Tomamos la decisión que tomamos pensando un poquito en el global de la plantilla, pensando en que podíamos jugar con dos delanteros o con uno, que ese uno podía ser Barbero, que podía ser Lucas con Barbero, que teníamos a Davo que puede jugar de delantero, que teníamos a Martín detrás. Ahora hemos fichado al Cárcel, que es un juego que también se desenvuelve en esas posiciones. Es decir, bueno, tomamos una decisión pensando en el global, evidentemente eh, no pensando que íbamos a perder a Barbero para para tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues ahora hay que adaptarse y, oye, yo se lo dije a los jugadores el otro día, al final cuando, cuando hay lesiones hay oportunidades para otros y, y es el momento de que, oye, pues ojalá sea Martín o cualquiera de estos, pues, oye, toma, tome ese papel, ese rol y empiece a engancharlas y, y meta goles y, y, bueno, y que echemos de men lo menos posible a, a Barberos de menos, ¿no? Bueno, vamos a ver, sabemos que es una baja importante. Pero creo que tenemos argumentos en la plantilla y en el club para sustituirle, y eso vamos a, a tratar de hacer. Lo, lo que sí coincide, esta tormenta perfecta ¿no? con, con un arranque, eh, pues decías hace un momento, hacen falta esas victorias. Hacen falta, eh, pensamos, lleva el club tres temporadas el equipo en, en esta categoría. Eh, en la primera, a estas alturas, el equipo va primero con 10, en la segunda va primero con 12, en la tercera va prime, eh, tercero con 10. En esta lleva seis puntos y, sin embargo, a diferencia de varias de las otras temporadas, no hay. No sé si tú tampoco lo, lo percibes, ¿no? Hay como una sensación de estabilidad en el entorno que quizá viene también por la que transmite el, el equipo a, a nivel de solidez. Yo, yo creo, yo sinceramente, y, y joder, me parece que la autocrítica es muy importante para nuestro trabajo y yo la tengo. Eh... No puedo decir que estoy pleno con lo que estamos haciendo porque hay cosas que mejorar, pero es que joder, es difícil eh, escaparnos del análisis de cada partido. Y, y hicimos un muy buen primer partido, eh, que lo normal hubiera sido ganar. Hicimos un muy buen segundo partido. El tercer partido está marcado porque ya venimos con la baja de Jeremái, que se ha roto, y a la media hora te expulsan a Lucas. Además, ese partido Barbero está que no puede empezar porque tiene un, un virus esa noche. El cuarto partido lo empiezas sin Yeremay y sin Lucas y a los 20 minutos se te, se te lesiona Barbero, más luego la lesión de Mella. Y en todo esto el equipo eh, yo creo que hace un buen primer partido, una buena victoria el segundo partido. El tercer partido con 10 hace un trabajo para poder ganar. Y el otro día es verdad que es el partido más igualado, en el que seguramente bueno, pues no estamos tan por encima del rival. Y a pesar de toda la lesión de Barbero, la lesión de Mella, que nos metan un gol en un fallo del portero que no es, que no es lógico ¿no? Para, para el nivel que tenemos, el equipo empata y es capaz de terminar el partido con el palo aquel que, bueno, pues a mí no me gusta hablar de mala suerte porque entiendo que la gente puede interpretar eso como una excusa barata ¿no? y, y no, me, no me gusta poner excusas, pero es verdad que no se está dando, no nos está dando no sé por qué y siempre he pensado que los problemas cuanto antes vengan mejor porque te obligan a buscar soluciones y, y yo creo que nos están viniendo todos de golpe al inicio de liga y es verdad que lo que sentimos desde luego dentro es un apoyo muy grande fuera, o sea, la realidad es que eh, sabemos que es un sitio con una presión importante porque no puede ser de otra manera, porque el objetivo del deporte solo puede ser... Eh, volver a su lugar y, el, y su lugar está muy por encima de donde estamos ahora pero sí que es verdad que creo que bueno no sé si es algo de madurez o la experiencia de estos últimos años creo que está haciendo que la gente esté tranquila y sobre todo creo que el equipo le está dando motivos para creer no bueno nosotros tenemos que seguir dándole motivos a la gente para que crean en lo que hacemos y mejorar los resultados evidentemente porque porque en ese aspecto sí que no estamos contentos decías en tu presentación cuando hablábamos de, de tu experiencia no y, y... Y hay un punto quizá crítico, que es, que es la de Zaragoza, y decías, ahí tampoco tuve el tiempo, ¿no? a un, a un, eh, concretamente era, no se le puede poner el sello a nada en 10 jornadas. Eh, ¿Qué lejos, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha llegado a última hora en mercado, está el sello de, de Imanol, de, de verse en el, en el deportivo? ¿Sabes lo que pasa? Que al final eh, los entrenadores tendemos a querer ponerse ellos y a personalizar cosas que no son nuestras, no son nuestras. Creo que el depor es mucho más grande que, que yo. O sea, yo no puedo pretender que el depor sea de Imanoridad, que el depor es del depor. El depor es de su gente, el depor es del club, el depor es de, de cada aficionado, de cada futbolista. Entonces, bueno, yo creo que el proceso eh, está bien encaminado, creo que la plantilla está bien construida, creo que el equipo tiene una idea que en este caso además coincide con la mía es decir que queremos ser protagonistas que queremos eh, atacar más que defender que queremos jugar en campo rival que queremos mm, y creo que necesitamos tiempo en el Zaragoza en el depor y en todos los sitios necesitamos tiempo además aquí se añade que es verdad que varios de los jugadores con más valor de la plantilla han llegado al final con lo cual todavía nos estamos integrando nos estamos conociendo eh, bueno lo que me pasó en el Zaragoza pasa a veces, a mucha gente le pasa y, y hay que entenderlo como parte de la cultura en la que vivimos. Pero si queremos construir cosas sólidas, en los procesos hay que dar tiempo a la gente para que haga su trabajo. Y en ese aspecto yo aquí me siento con la confianza de, del club. Eh, creo que se están haciendo bien las cosas, repito. Y tengo confianza absoluta en el, en el proyecto y en la plantilla y en el club y en la afición. Y Creo que estamos haciendo bien las cosas y estoy convencido que el deporte va a tener el premio que merece. En cualquier caso, entonces hablabas. Cuando se te pedían referentes, un poco si te citabas alguno más de andar por casa, como el Andorra, ¿no? y, y luego te ibas un poco fuera, ese Liverpool eh, como, como referencia también, fútbol propositivo. El eh, Por, en esa fase de construcción, por ahora lo que está destacando es la dificultad que tiene el rival para meterle mano, ¿no? quizá un poco menos eh, unionistas, pero, pero hasta ahora ha sido así. Eh, eh, la otra parte, o sea, la parte de, de defender, de destruir siempre la, la más sencilla, ¿no? De, de, por, por poner de base. Y, y parece que hay jugadores a, llamados a, a dar el salto, como Hugo, eh, como Salva, que todavía falta por integrarlos en ese... Bueno, evidentemente, claro, eh, Hugo llegó eh, justo para pa empezar y, y ha jugado dos partidos. Eh, y Salva todavía no, no ha arrancado. Quiero decir que dos futbolistas que en ese aspecto, en la construcción, pues tienen tiene un, un nivel importante, ¿no? un nivel de calidad importante. Bueno, eh, Jeremá es un jugador, no podemos, no podemos engañarlo, Jeremá es un jugador diferente, un jugador que marca la diferencia, Lucas es un jugador que marca la diferencia, quiere decir que tenemos jugadores que marcan la diferencia en lo, que, en lo que tiene que ver en lo más difícil del fútbol, que es derribar barreras, derribar equipos muy juntos atrás, que es lo que nos va a pasar muchos días a nosotros que todavía pues no, 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 no han podido aparecer, ¿no? Bueno, es que llevamos cuatro jornadas, eh, es que esto eh, no ha hecho más que empezar y además en algunos casos hemos empezado un poco con retraso, ¿no? Bueno, ya te digo que tengo confianza absoluta en que, en que poco a poco esto va a ir pegando, que el puzzle se va a encajar y que, y que al final vamos a ver el de por qué queremos, pero mm, los ascensos, los, las cosas se consiguen en mayo, se consiguen en junio, ¿no? Eh, no podemos conseguir las cosas en noviembre y, y es verdad que eh, en el fútbol Suele haber prisa y que en un sitio como el deport es normal que tenga prisa por verse rápido arriba, pero mi objetivo es que el equipo vaya construyendo una forma de jugar en la que cada vez, cada vez sea más, más difícil para los rivales y, y en ese aspecto creo que, creo que vamos bien porque nos están tirando muy poquito. Hoy hablábamos de, en la mañana estábamos mirando datos y, y es que prácticamente no han tenido ocasiones los rivales con nosotros en cuatro partidos a pesar de que jugamos la mayoría del tiempo en campo rival. Quiero decir que eso tiene su dificultad también, ¿no? Entonces, bueno, creo que hacemos muchas cosas bien y que además tenemos un margen de mejora muy grande porque estamos empezando… Hay mucha gente que todavía no se ha integrado del todo y, y lo lógico es que vayamos a más. Eh, ha favorecido un poco eh, la partición de, de grupo. Eh, se barjaban dos. Eh, había una que, por lo menos desde fuera, tenía una pinta bastante más terrible. Que, ...que la otra... ...ya incluso a nivel de desplazamientos ¿no?... Eh, ...no sé... Eh, ...si, si esta, este año ha habido un poco de, de suerte... ...con esa división de grupos... ...en cuanto a, a rivales y a cómo se han reforzado. No lo sé... ...la verdad es que el fútbol... ...los nombres... ...a mí cada vez me dicen menos... ...al final se trata de los equipos... ...y creo que en este grupo también hay equipos muy importantes... ...equipos que... ...bueno pues quizás no suenan tan fuerte como... ...el Murcia o como el Ibiza o pero porque... Son más recientes, quizás, ¿no? pero, pero es verdad que aquí también hay equipos. Bueno, pues si hemos tenido suerte, pues bienvenida sea, ¿eh? no lo sé. Ya te digo que tenemos que verlos. Yo creo que hasta que no juegas contra todos, no eres capaz de, de digerir o de entender el nivel de los rivales. Todavía solo llevamos eh, unos poquitos y, y yo creo que bueno, cuando acabe la primera vuelta podremos ver realmente si el nivel de los rivales es peor que el del otro grupo o no. Pero bueno, es el que tenemos y yo creo que hay competencia importante también, hay filiales aquí de un nivel muy alto y, y creo que la, la dificultad está ahí porque... ...esta es una categoría que lleva poco tiempo el formato... ...pero me parece que, bueno, no es la segunda vez de antes... ...creo que esto se parece, está mucho más cerquita... ...a la segunda división de lo que, de lo que creo cuando se, se fundó... ...hasta podíamos imaginarlo, ¿no? me parece que está muy cerca... ...del de nivel de segunda división y creo que es una categoría... ...muy, muy atractiva. Si sí, ha habido suerte con el grupo, con lo que parece que no ha habido... O, ...o así lo ha transmitido tanto el director deportivo... ...como tú el otro día, es con los árbitros, ese, ese otro factor... La verdad es que me sorprendió, estaba en Salamanca, y me sorprendió cómo, cómo salías a, a sala de prensa el, el cabreo en realidad por, por esas eh, situaciones que se vienen repitiendo, porque no es el de por un, un club que sobre todo en las últimas temporadas haya reparado mucho en el árbitro, aunque le ha tocado vivir situaciones eh, delicadas. No sé si hay también un cambio de chip en eso. En, ¿Basta ya de, de tragar y, y, y vamos a quejarnos de este aspecto? No, es lo mismo que la suerte, ¿no? que te he dicho antes de, de la suerte. El, no me gusta poner excusas, pero cuando sales del vestuario y, y, y ves a David Mella con la nariz partida, eh, tenía en la mente en ese momento muy caliente una entrada que le hacen a, a, a Villares, que si lo pillan, apoyan al suelo le parten por la mitad de las piernas. La aventura, eh, una fisura de peroné de y hace dos jornadas, pues, eh, pues a veces hay que decir, oye, que tampoco estamos para poner la otra mejilla bien, ¿no? todos los días, ¿no? Eh, bueno, ya te digo que no queremos excusas, no queremos quejarnos de los árbitros, lo dije en la previa lo dije después, es muy difícil arbitrar, pero si alguien me está haciendo daño, lo voy a decir, eh, lo voy a decir, porque mi principal objetivo es defender al deporte y yo voy a defender al deporte le pese a quien le pese, y el otro día en en el campo de Leonistas, bueno, pues creo que hubo un criterio y hubo un, un nivel de, de agresividad, bueno, alto, alto y bueno, pues eh, por lo menos hay que decirlo. Es que me llamó la atención porque te, te respondió enseguida el, el mister local, el Ponz, sí. sal, sale y dice, joder, si con el nivel de plantilla vamos a, a poner el foco en, en el árbitro, igual... Falla algo, también me extrañó esa respuesta, ¿no? De entrenador a entrenador. Bueno, ya te digo que cada uno aquí responde lo que quiere y, y, y yo, ya te digo, defender el, al Depor, creo que es verdad que hemos sufrido dos lesiones por, por, por entradas, como son la de Mella y la de, de Jeremai, que pueden ser fortuitas, pero que es verdad que el otro día yo creo que el nivel de agresividad fue alto y, y bueno, me pareció justo decirlo. Dentro de esta nueva etapa del deporte, comentábamos, Imanol, hace un instante, cambia la presidencia del Consejo de Administración, cambia la dirección deportiva, el entrenador, la dirección general... ¿Cuál es tu relación con otros estamentos del club? Entiendo que en el, en el, más en el día a día quizá con Fernando Soriano, sí. pero no sé si el presidente está pendiente del equipo, baja antes del partido. Cuéntanos un poco cómo es. Sí. Hombre, con Fernando, por supuesto, eh, en el día a día. Fernando está ahí en, en la ciudad deportiva, eh, hablamos antes de entrenar, hablamos después de entrenar, estamos en comunicación constante, por supuesto. Eh, bueno, cuando llegué a la ciudad también, eh, con Máximo tuvimos ahí, ahí relación, el presidente... Es una persona muy cercana, una persona que está siempre aparece por ahí, por abegondo viene a los entrenamientos, a los partidos también, después del partido viene a saludarnos. La verdad es que, bueno, una relación muy, muy cordial, profesional evidentemente, pero, pero muy cordial. Cuando llegas a la ciudad, que citabas ahora, eh, había un clima de decepción con el ascenso no conseguido, el, eh, en la semifinal del playoff, etcétera. Y lo que hablábamos hace un instante también de esa inestabilidad en el banquillo, el, el presidente o, o, o Fernando, tu interlocutor te dicen, oye, Manuel, que ahora la idea es seguro que haya una etapa de inestabilidad. ¿Cómo te convencen teniendo en cuenta ese clima tan, tan eh, negativo que había en aquel momento, que me imagino que tú también percibirías? Sí, hombre, pues tú date cuenta que tú, tú estás en tu casa esperando, bueno, a ver a ver quién te puede querer contratar para trabajar. Yo, de hecho, en la cabeza tenía, bueno, pues hoy... ...venía de segunda división... ...pues ver un poquito el mercado de segunda división... ...incluso me estaba mentalizando... ...que si no venía algo... ...que me parecía interesante... ...bueno pues poder empezar... Eh, ...esperando y, y... te llama el depor... ...y te llama el depor... ...entonces bueno... ...por supuesto que... ...somos gente de fútbol... ...y estamos más o menos al día del, ...de los... ...de los clubs pero... ...hasta que no te metes en... ...de verdad en profundidad... ...y bueno pues cuando te llama el depor... ...y empiezas a... a informarte dices... ...hostia dónde voy ¿no?... ...que vaya lío tienen allí ¿no?... Pues, es verdad que era un momento de, bueno, de, de dificultad, con mucho movimiento, consejo, dirección deportiva, cambio de entrenador. Bueno, pero es verdad que, que lo que me trasladaron, además de, bueno, de la emoción sola de darte cuenta que es el deporte, bueno, pues me, me convenció absolutamente. Creo que la intención es darle estabilidad, no solo al puesto del entrenador, sino en general a, al proyecto deportivo, poder apostar por algo a un plazo al que el fútbol te permita, pero en el que se puedan hacer las cosas de una determinada manera. Y, y bueno, y con, esa, con esa ilusión vine y con esa ilusión me mantengo. La verdad es que eh, cada mañana que me levanto doy las gracias por estar en el deporte. Me siento un privilegiado por ser entrenador de Deportivo de La Coruña. Creo que es uno de los mejores clubes de España y, y una de las mejores aficiones de España. Y lo único que me exijo a mí mismo cada mañana es estar a la altura. Así que bueno, vamos a intentarlo. Y, y como la pregunta de antes del de, de Zaragoza. Que los demás confíen en ti o no depende, depende de ellos. no Uno hace lo, lo mejor que puede cada, cada día y, y ojalá que podamos encontrar estabilidad, ya no por mí, sino por el bien del deporte. En los cambios del verano perdiste un capitán y ganaste un consejero con Alex Bergantinos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es en la práctica y en lo concreto el papel de Bergantiños alrededor de la plantilla? Bueno, eh, pues mira, yo creo que Alex se está situando todavía, porque ese paso del, de dejar el fútbol es muy difícil, ¿no? los que lo hemos vivido lo sabemos es muy difícil te, te desubicas absolutamente prácticamente en la vida no de repente eh, bueno pues eh, tienes una rutina tienes unos hábitos y además pues Alex tantos años no eh, bueno la verdad que le veo bien le veo con ganas de ayudar eh, aparece por ahí está charlamos con los compañeros con los compañeros con el club bueno pues está en ese... En ese momento de, de echar una mano, eh, Alex es de por y, y estoy convencido que, sea una, en un área o en otra del club, siempre es una voz autorizada. Cuando dejas el, el fútbol casi tu puerta de entrada, a la siguiente fase vuelve a ser la real, ¿no? Es, es un poco esos banquillos. Eh, como formador y, y como técnico de cantera, ¿cómo vives también esa relación en la que. Con una categoría de diferencia, tú le limpias todas las semanas a los Mella, a, a Jairo, a Martín. En algunos casos, pues para tenerlos en un banquillo, ¿no? Porque porque Jairo, por ejemplo, no, no ha tenido la ocasión todavía. ¿Cómo se lleva esa, esa relación? ¿Cómo es la tuya con Oscar? Pues la verdad que muy buena, muy buena. Eh, aparte que Oscar me parece un, un gran entrenador y un tío muy importante para el depor, que se ha hecho un, un enorme trabajo. Eh, bueno, pues creo que hemos tenido una buena conexión. Eh, yo, yo me acuerdo mucho, yo intento tanto de, de entrenador como en este caso con respecto a los jugadores a, o al o el entrenador del filial ponerme en, en la piel de cuando yo estaba allí. ¿no? Y, y yo recuerdo con una ilusión tremenda cada vez que me convocaban a un jugador mío del de filial de la Real. Eh, con, yo tuve la suerte de que debutaron unos cuantos en el primer equipo y, y eso era el, el, el motivo de mi trabajo cada día. ¿no? Que al final esos chicos que estaban ahí con esa ilusión loca por llegar al primer equipo de la Real Sociedad, pudieran debutar. ¿no? Pues yo creo que el Mister lo vive así también y, y eso me transmite. Y bueno, la verdad es que es una suerte, es una desgracia para el Depor que el Depor esté en primera red, pero dentro de la desgracia la suerte que tenemos es que podemos tener el filial el primer equipo en una categoría de diferencia y eso, eh, bueno, acorta muchos plazos, acorta muchas dis distancias y, y yo creo que es dentro de la mala noticia la buena. ¿no? Así que bueno. Eh, cuando, cuando vienes, eh, ¿cuánto crees que pesa ese pasado también en, eh, como técnico de cantera y, y, y con esa idea, al final aquí no es, no es que sirva de, de escudo en, en muchas ocasiones, pero sí que es un plus y sí que rebaja tensiones el hecho de acabar apostando por esos futbolistas, que no ha sido tan fácil? Bueno, no sé, esa es una pregunta más para Fernando, ¿no? Que él, que él valoraría el... el el peso que tuviera por él, para él la, en la decisión de contratarme mi pasado en, en, en la real. Es verdad que en nuestras conversaciones eh, en cuanto me llamó Fernando, bueno, y un poco viendo un poco el perfil por el, que, el camino por el que queríamos llevar al depor, bueno, pues seguro que él sintió que yo en ese aspecto tengo una fe ciega en, en, en ese trabajo, porque es que creo mucho que, que a los chicos hay que trabajarlos, hay que entrenarlos hay que, y luego hay que ponerlos, eh, porque es, es la única forma. ¿no? Bueno, siempre hay una dificultad ahí, ¿no? En, eh, se utiliza mucho la palabra oportunidad y, y a mí oportunidad a veces me parece que, que no es justo, porque oportunidad suena que te lo regalan, ¿no? Eh, suena que no. Yo creo que, yo creo que hay que dar el paso a los jugadores cuando, cuando realmente están preparados, ¿no? Cuando realmente están preparados y cuando realmente es verdad que se ha utilizado aquí eh, el tema de tirar la puerta, ¿no? Que han hecho hasta, hasta algún, algún meme por ahí. Eh, bueno, pues es que es verdad. Al final, nosotros tenemos que montar un club en el que la metodología de, de abajo a arriba lleve a los jugadores a crecer como futbolistas, a desarrollarse. Y luego arriba, en el último paso, eh, tenemos que exigirles el máximo, pero también tenemos que darles. Si no les ponemos, no podemos saber. Entonces, bueno, pues mira, eh, lo he dicho antes: estas lesiones van a dar seguramente la oportunidad antes a gente que igual iba a tener que esperar un poquito más. Pues bienvenido sea y ojalá que, que demuestren el, el, el nivel que tienen. porque pero que justificaría el trabajo que se hace en Avegondo, que es muy bueno. Pero dentro de eso, por ejemplo, hay un jugador, hablaba ahora de, de Jairo, por ejemplo, ¿no? eh, eh, estamos esperando por Salva, por ejemplo, estamos Hugo que, que juega más adelante y, y falta quizá esa chispa que, que puede tener el, el, el propio Jairo. Eh, José Ángel no es ese perfil de jugador, eh, Diego no es ese perfil de jugador, que le falta a, a Jairo para, para verlo, por ejemplo. No, está cerquita, está cerquita. Yo creo que al final son posiciones en el campo de mucho peso y, y es verdad que, que creo que José y Villares ahora mismo están en un momento. Joder, te diría que en estos cuatro partidos son dos rendimientos muy altos, muy altos. Entonces, bueno, eh, Jairo está en ese momento en el que tiene cosas que están cerquita del nivel, pero todavía le faltan algunas. Yo lo he hablado con él, él sabe donde tiene la mejora, bueno, y, y estamos ahí, tenemos a Hugo, tenemos a, tenemos a Salva ahí cerquita también. Bueno, ya te digo que no hay que tener prisa, ni pausa, evidentemente, y Jairo es un jugador que tiene eh, toda nuestra bendición, pero bueno, el camino de todos es diferente y, y vamos a ver, ya te digo que Jairo, igual que los demás, eh, en el momento que, que veamos que, que le toca, le, le va a tocar porque no, no nos va a temblar el pulso. En una, bueno, relación rápida de, de repaso a nombres, casi... Eh... Te voy a hablar de, también de un caso eh, que viene de la cantera, como es Barcia. Eh, si llegó a plantear el club el, el retener eh, a Barcia en el Fabril, al final parece que va a tener difícil contar minutos. ¿no? Pablo Martínez está a un nivel muy alto, estuvo ya a un nivel muy alto, central zurdo, central zurdo. Quizá a Barcia no le habría venido bien el, el poder estar ahí. Bueno, la, la realidad es que Barcia, yo cuando llego Barcia es jugar del primer equipo y es una cosa que está pactada a nivel contractual y, y la verdad es que no ha sido algo que sea... Que, que no, no creo, yo por lo menos no lo he vivido como una posibilidad, ¿no? Y además creo que Barcia está preparado para jugar con nosotros. Tengo confianza absoluta en, en Barcia, absoluta. Creo que el, día que el día que salga, que le va a tocar salir, eh, va a dar un nivel muy alto porque tenemos, yo tengo mucha fe en, en Barcia, absolutamente, es verdad que Pablo está muy, muy bien, que Pablo es un jugador de un nivel muy alto. Bueno, pues eh, bienvenida sea esa competencia. Creo que tenemos en ese puesto dos futbolistas que juegue uno y otro. El equipo va a mantener su nivel. Es verdad que Barca es un chico de la cantera, es muy joven y que en esas edades que no jueguen... Bueno, no es una buena noticia, pero bueno, este es un tema muy, muy profundo de de mucho debate, ¿no? Yo, yo esto lo he debatido en todos los clubes que he estado, porque el año pasado en Leganés tuve un par de situaciones también parecidas, y al final muchas veces es el propio futbolista o el propio agente o el propio los que no te permiten ven como una ofensa casi que les que les puedas eh, bueno bajar a, bajar abajo como entienden ellos a jugar, ¿no? Bueno, yo siempre entiendo que es bueno eh, que, que un jugador juegue pero en este caso es verdad que Dani es jugador a todos los efectos del primer equipo no hay debate y también te digo que está preparado y que le veo entrenando cada día y cada día es mejor y que estoy convencido que cuando le toque va a estar va a estar al nivel desde el banquillo ese peso de los agentes en general no sobre los futbolistas y sobre todo cada vez sobre futbolistas más más jóvenes ¿no? que bueno hablaba con, con varios directores deportivos y decían una una locura no Braulio en, en Osasuna Olabe, en, en la Real que estuvimos hablando el año pasado, decía, pues es que no tiene ningún sentido cómo, cómo funciona ahora el, el mercado. Sí. No sé cuál es tu... Sí, pero es que funciona así. <laughs> si yo pudiera cambiar las cosas, cambiaría un montón en la vida. Pero no, pues cada día, cada día los chicos tienen a gente más jóvenes, lo cual normalmente es, es, es complicado porque chavales de 11, 12 años con la gente... Eh, claro, el agente al final tiene ahí un producto que tiene que mover, que tiene que sacar un negocio de ahí. Entonces, muchas veces, bueno, pues hay de todo, es, es como en cada, en cada, en cada profesión, ¿no? Hay, hay gente con unos valores, gente con, con otros, hay gente que prioriza el bien del futbolista, o gente que prioriza su propio bien, hay de todo, no podemos generalizar, no sería injusto. Eh, pero es verdad que, que, bueno, que el peso de los agentes está, que los agentes, bueno, tienen mucha influencia en las decisiones que se toman con los futbolistas, que hay que haya agentes que como ellos no quieran, no tienen nada que hacer, y esa es una realidad, y no es para todos, a los entrenadores, a los directores deportivos, en todos los clubes, que al final si, si el agente en concreto no está por la labor de echar una mano, pues te puede llevar a jugar a otro sitio, y eso es algo que, que, que hay que aceptar a pesar de que nos guste más o menos. Cuando llegas la, la primera decisión a, a nivel 11, eh, o la segunda, porque, porque te dan una jornada de margen con una sanción, es una patata caliente, como la de Macay y Parreño, eh, ¿Cómo la gestionaste casi a nivel interno y, y cómo estás viendo ahí en, en este tiempo? Bueno, pues a, a nivel interno el mensaje que hemos lanzado, eh, que he lanzado yo, que lanzado la edición deportiva, es claro para todos. Nosotros hemos intentado hacer un equipo en el que, en el que la baja de cualquiera no, no, no sea una catástrofe para el club. ¿no? Nosotros no podemos permitirnos en el Deportivo de La Coruña que la jornada que sea, falle un jugador en un puesto porque tenga una lesión, porque tenga una sanción y lo que salga al campo la jornada siguiente sea de un nivel que no sea el que merece el Deportivo de la Coruña. Entonces, evidentemente, eso hace que eh, va a haber en el banquillo un tío que seguramente tiene nivel para ser titular en los otros 19 equipos del grupo, o incluso en Segunda División, eh, pero nos va a hacer más fuertes a nosotros. Entonces, nosotros hemos querido hacer un equipo en el que, ojalá, consigamos el objetivo y la gran mayoría de la gente nos sirva el año que viene en Segunda División. Por eso hemos hecho un equipo en el que... ...el nivel de competencia es ese... ...entonces... ...pues el de los porteros es el mismo... ...el mismo planteamiento ¿no?... ...yo sé que es más difícil cambiar porteros... ...sé que... Eh, ...a nivel cultural incluso... Eh, ...cuando cambias un portero parece que... ...ha pasado algo grave... ...y cuando cambias un lateral derecho no ¿no?... ...bueno pues... ...eso es parte de la cultura que no podemos cambiar... ...yo al final creo en el rendimiento de cada semana... ...creo que... ...durante una temporada hay un montón de cosas que van pasando... ...lesiones... ...lo estamos viendo fíjate que rápido nos han venido... ...sanciones estados de forma mejores y peores y al final para eso tenemos que tener una, una plantilla en la que haya dos jugadores por puesto en la que oye si ahora mismo empieza Chimo y chimo no está está París y, y nadie se echa manos a la cabeza ¿no? en cambio parece que porque son porteros eh, tenemos que, que pensar que hay algún foco de, de problema ¿no? yo creo que veo ahí fenomenal está entrenando fenomenal y es un gran profesional es un tío que además eh, en su cultura no entra otra cosa que ir cada día allí a dar el 100% y eso solo puede hacernos mejores al, al deporte. Y para acabar con, con los jugadores, un futbolista que viene, pues, pues, un poco, primero a, a cubrir una posición, o ha empezado en una posición complicada como era la que ocupaba Alberto eh, hasta que se va, que, que ha sido referente aquí, que es Davo, ¿no? Que, que llega, se apuesta mucho por su fichaje. Eh, como tú decías, la izquierda es Jeremiah Mella Él cuando llega dice, bueno, yo me siento más cómodo por la izquierda. Si luego me, me buscan un sitio es detrás del punta ahí está Lucas al final esa gran apuesta acaba encajando donde casi en el sitio que le queda no pero el otro día juega en izquierda sí bueno pero por no. las circunstancias porque al final partidos llevamos tres pero, tres. Eh, pero al final por eh, las circunstancias cuatro, cuatro, también juega en izquierda sí bueno las circunstancias por pues eso eso, son, eso es hacer una plantilla no al final eh, creo que Fernando lo explicó, la polivalencia de los jugadores, que hay jugadores que pueden jugar en, en diferentes posiciones, eso es lo que hace rica una plantilla para que durante el año tú, en función de lo que vaya necesitando el equipo, puedas, puedas utilizar a los jugadores. Bueno, yo no sé, eh, igual, porque yo como no, no leo mucho y estoy un poco fuera de, de lo que se comenta o de lo que se dice. Yo creo que Davos es una apuesta como las demás. No entiendo que la apuesta de Davos sea exclusiva o especial con respecto a otros futbolistas. Creo que en cada fichaje que hemos hecho ha habido una apuesta. Eh, bueno, Davos es verdad que tenía unas circunstancias de mercado que estaba en Bélgica, que bueno, que traerlo pudo costar más o menos, pero a nivel de apuesta interna, Davos es la misma apuesta que cualquier otro compañero. Que decir que nosotros hemos hecho una plantilla con el nivel que creemos que el deporte tiene que tener, todos futbolistas. Bueno, que tiene la capacidad y el nivel para jugar en el deporte. ¿no? Y Davo, en ese aspecto, bueno, yo estoy muy tranquilo. Eh, Davo ha empezado jugando a la derecha, ha jugado otro rato de, de punta, ha jugado otro rato ya en la izquierda en cuatro jornadas. quiere decir que al final eh, en poco tiempo mmm, Davo ha jugado ya en, en casi todos los sitios que puede jugar. Bueno, ha tenido opciones de gol, todavía no ha hecho gol. Y repito, Davo me parece que es un futbolista igual de importante que los demás y en ese aspecto tenemos que estar tranquilos porque creo que nos va a dar un rendimiento bueno. Nadie quiere esa derecha al final, porque hablas con todos, pasan todos por sala de prensa y le preguntas dónde te ves. Esa gente polivalente que, que ha llegado, ni uno, ni uno... O sea, es, si les preguntas mucho. Yo quiero por la izquierda, por, ya bueno, oye, el problema a lo mejor es que contestan y contestan sinceramente y dicen yo por la izquierda o detrás del punta, todos. Pues tendremos que jugar sin derecha entonces, algo haremos, sí. algo buscaremos. Eh, has dicho hace un instante. No procuro no leer mucho, pero estabas al tanto de un meme de tirar la puerta y demás. ¿Cuál es Porque tu... me lo enseñaron. Sí, era muy bueno. Con Mella en un coche con la puerta con, sin puerta. Era, ¿Ah, muy, ¿sí? era muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué relación tienes con las redes sociales, Imanol? Eh, pues una relación de amor y odio, la verdad. No. Mira, eh, cuando fui a Zaragoza eh, eh, tenía Twitter. Lo quité. El año pasado mi hijo me convenció en Leganés para que me hiciera Instagram. Y me hice, lo quité. Entonces, bueno, pues eh, al final sabes qué pasa, que somos humanos y la gente se olvida que, que las cosas que nos dicen nos, nos puede afectar. Entonces yo, eh, bueno, intento cuidar mucho mi salud mental, eh, son trabajos de presión muy públicos y, y al final cuando tú acabas un partido que has perdido, que ya llevas el drama tú contigo mismo y la putada esa noche es muy jodida, la puedo asegurar para un entrenador, la noche después de perder es muy dura. Eh, si encima empiezas a recibir inputs de gente que te, que te falta, que te insulta, que te tal, hostia, eh, pues tienes que empezar a cuidarte. Entonces, bueno, me quité Instagram, me quité Twitter, tengo LinkedIn, que es una red social, es una red de trabajo que me gusta mucho porque hay gente bueno, que publica cosas muy interesantes de, de cultura, de conocimiento y, y, y ahí me quedo, ¿no? Respeto mucho el tema de las redes sociales, sé que tienen una parte buena, pero. Pero creo que tenemos toda la gente que estamos vosotros en los medios y la gente que tenemos cierta influencia pública tenemos que mentalizar y concienciar a la gente de que bueno empieza a ser un problema si se utiliza mal, que empieza a haber realmente dramas eh, importantes de mucha gente por, sobre todo en la juventud, en la adolescencia, por, por no saber manejar bien lo que les viene en, en la pantallita y, y bueno, es un tema peligroso que creo que que la sociedad tiene ahí tiene que hacer un trabajo porque se nos está escapando un poco de las manos Facebook ya ni lo has nombrado ya es muy viejo no no, ¿no? Facebook eso se me quedó muy lejos eh, ¿no? te apoyaste en tu, en tu familia en, en tu hijo me decías en un, un instante a la hora de decir oye qué hago con esto eh, borro esta cuenta o cómo cuenta no la verdad es que mira te voy a contar la verdad yo soy un poco patoso para esas cosas entonces intenté borrar quitar la cuenta como no supe lo que hice fue la desinstalé de del móvil y la cuenta estará o sea que habrá gente que seguirá diciéndome cosas <laughs> Pero como no lo leo porque no lo puedo abrir, pues, eh, bueno, es un tema más de, de mentalidad, ¿no? Es verdad que los chavales jóvenes vienen con esa mentalidad. Me, me decía a mi hijo, ahí está, pues, oye, pues, no pasa nada. Pues, dale. Yo le decía, hostia, pero este me está diciendo tal. Bueno, pues no le leas. <laughs> es que lo tengo ahí, joder, pero lo leo, ¿no? Bueno, pues también es aprendizaje porque a los de mi quinta esto nos ha pillado un poco ya mayores. Y nos tenemos que ir educando. Normalmente, por desgracia, este, el, la sal gruesa o los insultos, etc., vienen de cuentas anónimas, normalmente, etc. Eh, pero, aún así, hace daño. Bueno, sobre todo, mira, eh, tú tienes que entender, nosotros solíamos comentar, eh, cuando jugábamos nosotros, cuando jugábamos nosotros, esto es una historia de abuelo, ¿no? Pero tú, hasta el lunes, que leías el periódico que nos, nos puntuaba, ¿os acordáis que nos puntuaba? seguimos haciendo. Pues fíjate, pues fíjate. <laughs> tú decías, "Hostia, tú pensabas, ¿qué viene jugado? Y al día siguiente te ponían un 1, un 0, un decías, la de puta. ¿no? O sea, esperabas, pero era una opinión. Era una, ahora nuestros jugadores, mis jugadores ahora mismo, acaba el partido y muchos antes de ducharse, están leyendo ahí un montón de cosas, ¿no? que yo no sé lo que leen, lo que no lo dejan de leer, pero... Y, y evidentemente les influencia, es imposible, o sea, somos humanos, ¿eh? todo lo que nos pasa nos, no, no, nos influye. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es un trabajo importante, eh, estamos viendo ahora deportistas que que dan un paso al frente y dicen, bueno, ha habido ahora mismo el chico del Oviedo, que ha parado, eh, creo que el tema de la salud mental es un tema que a mí bueno me tiene me tiene muy, muy alerta porque creo que bueno, hoy tengo hijos jóvenes, adolescentes y, y me preocupa bueno, un poco que, que bueno, hay ciertas redes sociales que... Bueno, que instigan un poquito el, el, la parte mala del ser humano, que todos la tenemos y, y bueno, hay que, estar, hay que estar atentos. Ponemos las redes sociales a un lado. Comentabas que en LinkedIn sí encuentras eh, recursos, información, etcétera. Eh, interesante. ¿Y los medios, la radio, la tele, la prensa, los. ¿Y recibes por ahí feedback o lo evitas? Sí, a ver. Eh, tema, el tema profesional es verdad que. Bueno, que tengo un poquito mis, mis límites, mis barreras, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Todos tendemos a cuando ganas, dices, voy a leer, que me van a poner bien. ¿No? Ah, bueno. Pero claro, si empiezas a leer cuando ganas, cuando el mismo que te pone bien, cuando pierdas te va a poner mal. Entonces, si eres capaz de leer la, los piropos, tienes, capaz de, tienes que ser capaz de, también de leer las críticas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final la mayor crítica que tengo yo es conmigo mismo. Tengo un, la verdad es que tengo un ejercicio de autocrítica a veces excesivo, incluso dañino, que, que estoy intentando aprender a manejar porque los entrenadores tenemos la tendencia a echarnos la culpa de todo lo que pasa y tampoco es para tanto. Y tampoco es para tanto. No somos tan importantes. Y, y bueno, pues los medios. La radio me encanta en el coche, la verdad que la radio es, es una gran compañera y bueno, cuando es gente que hace bien radio es, es precioso y, y la prensa igual, todo lo que sea, leer gente que escribe bien o gente que, bueno, la gente que escribís bien, que habláis bien, la verdad es que siempre es un placer. ¿Vives en el centro de Coruña? Sí. ¿Qué, ¿Qué te llega de la gente cuando sales a correr o a pasear o a... Pues lo que más me, 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 me gusta, me sorprende es el respeto de que estoy viendo, o sea, hay una, hay una, una sensa, tengo una sensación de que, bueno, de que es algo y, y, y soy anónimo y la verdad es que, bueno, en otros sitios que he estado eh, es mucho más difícil y aquí la verdad el respeto de la gente es, es muy grande. El otro día eh, en verano estuve en Donosti y, y vi a Imanuel Aguacil paseando por la playa y, y es verdad que digo que somos parecidos porque estoy encontrando muchas similitudes y estuve con Imanuel un rato paseando y y, no, no, y pues tengo la misma sensación ¿no? de, de tranquilidad, de paz, de, de que la gente es muy respetuosa y, y, y la verdad es que me gusta mucho porque el paseo de, de Riazor es precioso. Es una, una buena noticia, se respeta la figura del entrenador, sobre todo en el ámbito privado faltaría más. Eh, contrasta eh, con el enorme, la enorme atención y la exhibición de la afición del deporte cada fin de semana. Se acerca ya a los 28.000 abonados. Eh, ¿Qué reflexión te, te produce? Joder, pues sobre todo me emociona mucho, me emociona mucho. Eh, yo creo que es algo realmente, lo dije, creo que lo dije un día, que lo teníamos que exportar, ¿no? no sé cómo lo dije, es una pasada, es que se me acaban los calificativos, creo que el, el nivel de sentimiento en Coruña por el deporte, bueno, pues, eh, bueno, roza el límite, ¿no? no se puede, no se puede querer más a tu equipo que lo que quiere la, la gente del deporte, a su, a su deporte, ¿no? Bueno, a nosotros nos llena de responsabilidad, de emoción y responsabilidad. ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad, tenemos todos la obligación de devolver al Depor a, a su lugar. Es una obligación, o sea, esta afición no puede estar en primera ref, esta afición es una afición de primera división y desde luego que por mi cabeza no pasa otra cosa que poner todo lo que esté en, en, mi, en mi mano para, para devolver a esta gente a, a su lugar. Eh, hablabas un poco de, de la salud mental hace un momento, has sido jugador, has pasado por lesiones muy duras, decías. Eh, ¿Cómo lo gestionabas tú y cómo crees que hay que gestionarlo? Aquí en, en el Depor siempre ha habido cierto debate con la figura del psicólogo Se sí. retiró, lo hubo, se retiró Y hablando con algunos jugadores, bueno, lo echan de menos eh, a nivel club No sé cuál es tu, tu opinión Bueno, mira, yo no he pasado, tuve psicólogo, por ejemplo He tenido psicólogo en Chipre, he tenido psicólogo en el Leganés Y, y en otros sitios no he, no he tenido psicólogo eh, el tema del psicólogo es muy personal. El tema, o sea, el tema del yo, entiendo que cuando alguien va al psicólogo es porque quiere ir al psicólogo. O sea, entonces yo entiendo que, bueno, que haya el servicio, que exista el servicio del psicólogo es interesante siempre. y si no el que necesita ayuda, yo creo que la va a buscar. al final, no? O, o, bueno, es una cosa que tenemos que valorar. Creo que el entrenador el, tiene que ser el primer psicólogo del equipo. Eh, yo, bueno, yo no termino la carrera porque soy un desastre, pero, pero la, la empecé y, y le he dado muchas vueltas. Creo que al final el, el entrenador tiene que ser un poco psicólogo, creo que el cuerpo técnico tiene que ser un poco psicólogo, creo que en los clubes los fisios son psicólogos, creo que siempre esa relación en la que el jugador pueda expresar sus, sus sentimientos, sus emociones y, y desde ahí poder encontrar un poco el camino eh, es interesante por supuesto que una figura profesional es lo más, lo, más, eh, lo más recomendable bueno aquí no la hay todavía nosotros acabamos de llegar estamos viendo también necesidades es verdad que el club eh, yo por lo menos tengo la sensación de que está queriendo crecer de que de verano a esta parte yo creo que en todas las áreas hay una intención de ir buscando mejoras y, y bueno pues seguramente por ahí también la tenemos y, y no tengo duda que la, la encontraremos el papel de los entrenadores y, y... Tú tienes un referente muy claro que, que citas muchas veces, que es a Juanma Lillo, que está un poco desaparecido cada, cada vez más. Entonces, ¿trabajaste con él en Ciudad de Murcia? ¿Qué, qué queda? ¿Qué, qué, ¿Cómo transmite? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay de, de él en, en lo que tú propones? Bueno, para mí fue sobre todo eh, descubrir un nuevo mundo. Fue descubrir un nuevo mundo. Yo ya tenía la, la, bueno, la vocación de entrenador dentro, porque es verdad que quizás por las lesiones tan joven o lo que sea, que me obligaron a. Bueno, me limitaron a nivel físico y que me obligaron, me obligaron a pensar más dentro del campo para poder jugar, pues eh, el entrenador ya se estaba cociendo. ¿no? Entonces, bueno, en el mundo de la Segunda B, que es un mundo muy de pelea, muy de barro, ¿no? muy de todo es a puro huevo, todo es a puro huevo. Eh, bueno, de repente descubrir un, un tipo que te empieza a hablar del mapa y te descubre el juego desde otro punto de vista totalmente diferente, para mí fue como un acontecimiento en mi vida. ¿no? Yo, lo, yo cuento aquellos meses como un acontecimiento. Yo, iba, yo me levantaba por la mañana y quería llegar ya a entrenar para, para ver qué descubría aquel día. ¿no? Bueno, pues sobre todo descubrir aquella forma... Diferente de ver el juego, ¿no? que, que hasta entonces yo no la había descubierto, que sí que la tenía dentro, la, la esencia o la, o la pasión por esa forma de ver el juego la tenía, pero no me habían ayudado del todo a, a, a descubrirla y, y la descubrí. Y bueno, pues eso intento, ¿no? que, el, que los jugadores sepan jugar, ¿no? porque hoy en día, con tanta historia de los datos físicos, de la de cual, a la gente se le olvida que lo más importante es cómo juegues. Jugar, qué hacer con la pelota, con el espacio, con mi relación con los compañeros, con los rivales, ¿no? Y el juego de fútbol es muy bonito, es muy bonito jugarlo. O sea, la gente que juega bien a fútbol da gusto verla, ¿no? Y a mí esa pasión que, bueno, que Juanma terminó de despertarme eh, se me ha quedado y, y tuve claro desde aquel día, desde aquellos meses con Juanma, tuve claro que si entrenaba mis equipos iban a intentar una cosa, y es, que es lo que creo que, vamos que estamos intentando aquí y que además que creo que es lo que el dé por siente. Creo que el Depor se ha construido con esta cultura, creo que el Depor campeón, el Depor era un Depor que jugaba fútbol muy bien. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya te digo que ha sido un referente para mí, pero creo que aquí se junta que mi sensibilidad por el juego creo que es la misma que la que tiene Riazor y el, y el Depor, ¿no? y, y ojalá que, que nos sirva. En, en, ese, en esa idea de transmitir, de llegarle al, al jugador... Entrevistaba la semana pasada a José Ángel y, y me decía un poco también eso, de la idea de ir a entrenar con ganas, en, en tu caso, ¿no? Decía, joder, me, me encuentro con un entrenador al que voy a escuchar también, al que, que mucho balón en los entrenamientos, mucho... No sé si también eh, en ese ego también de, personal de, de todo el mundo, ese interés en marcar también al jugador, ¿no? En trascender. Bueno, marcar, marcar es un poco egocéntrico es un poco egocéntrico ayudar yo diría no ayudar yo creo que eh, los futbolistas incluso los de primera división porque yo he tenido la suerte de estar ahí con un en el Villarreal y te das cuenta que muchos llegan arriba por sus capacidades individuales no pero que eh, como en primera no se puede entrenar ¿no? en primera cómo le vas a corregir a un jugador de primera ¿no? pues es que igual el jugador de primera es el que más necesita que le que le ayudes en determinados aspectos no entonces yo mi intención es ayudar yo creo que al final eh, lo que puedo dejar o lo que un entrenador debe dejar a un jugador es que el jugador ese cuando lleva contigo un tiempo sepa del juego más de lo que sabía antes no porque es, eh, se nos olvida que, lo, que juegan que juegan y que realmente estos tíos que están jugando ahora en el Deport fueron unos niños que lo que querían era jugar entonces al final se pierde esa esencia de, del juego ¿no? y, y bueno pues ojalá que ya te digo, ojalá que sí que haya jugadores que, oye, que algún día se acuerden de que oye pues estuve estuve con Imanol algo me ayudó a entender esto mejor, ¿no? pero sobre todo que lo entiendan ellos por ellos mismos, que es, que es lo mejor que les puede pasar. Te referías a, a, también a esa etapa de, de Ciudad de Murcia con, con Lillo, fue una etapa un poco alucinante, ¿no?... tanto por el club, que era muy raro, sí, como sí. comentabas que coincidiste incluso con Guardiola allí sí. en, entrenando, que iba la gente a veros. Y luego hay un desenlace tuyo en, en esa etapa también muy particular, ¿no? que, es, que es una salida muy abrupta. Sí. No sé cómo lo viviste todo eso. Y, ¿Y cómo te ayuda también a medir al futbolista? A decir, aquí también estuve yo. Bueno, pues imagínate que yo, después de lo que te he contado, que me rompo la tibia, eh, le doy la vuelta que me cuesta cuatro años, a los cuatro años me rompo el cruzado, cuando me iba para segunda otra vez, eh, uff, le vuelvo a dar la vuelta y con 31 años consigo ir a la segunda división y a las jorn cinco jornadas, en un partido en Jerez, me rompo el tobillo, me sale un, un cuerpo extraño en el tobillo, una lesión rarísima de esas. Y, tal, y de repente, bueno, cuando me, me recupero, porque yo recuperándome era un animal, yo estaba de hecho a la mañana, 8 a la noche en la piscina, en el, donde hiciera falta. Y bueno, pues por un error eh, en Kiki Pina, tal, me, me, me echan. ¿no? Bueno, pues la verdad es que, bueno, experiencias eh, para los libros y, y, como dices tú, pues para poder entender al futbolista mejor, que al final son gente joven, gente que, tiene sus, sus, eh, que comete sus errores, como todos cometemos, y que, y bueno, que quizás haberlo pasado pues me ayuda a ponerme en su piel. Empezábamos la, la conversación, Imanuel, eh, con la palabra ascenso, una palabra tabú para ti en verbalizarla. La he Hoy... dicho, ¿eh? La he dicho. Sí, se te ha sí. escapado, lo tengo anotado. Vale, vale. El... Está... ¿Hoy estás más convencido del ascenso que cuando llegaste? Mucho y... más, mucho más. Convencidísimo, convencidísimo, no tengo duda. Muy, muy convencido. Además, es que vamos a hacer lo que esté en nuestra mano y lo que no. Porque es que no podemos hacer otra cosa con, es... con 28.000 o... es que. Tenemos que desvivirnos, matarnos, lo que haga falta para que, para que el deporte vuelva a donde tiene que estar. ¿Y alguna promesa si caes ese ascenso? Lo que queráis, eso no tengo, problema, no tengo problema. No sé, Lucas me dijo un día que nos teníamos que rapar, pues no nos raparemos, lo que haga. Gracias. <laughs> ¿Estabas también interesado en ap aprender gallego? ¿Cómo sí, va? Sí, pues he eh, oído. Eh, pues estoy con Merce a ver si me consigue un profesor o, o me habla en gallego, pero todavía llevamos pocas lecciones. Y Manuel, eh, gracias por estar aquí, mucha Nosotros. suerte que esa palabra podamos pronunciarla si no es en mayo, en junio, cuando, cuando se pueda, y que el Deportivo vuelva a ese primer paso hacia el fútbol profesional. Ojalá, muchas gracias. El Deportivo tiene, mientras, una cita este sábado a las 8 en Cornellá, contra el Cornellá, mejor dicho, en Riazor, y en busca de otro paso hacia ese objetivo de volver a la segunda división cuanto antes. Hasta aquí la entrevista con Imanuel Mediáquez. Gracias por la atención. Nos vemos pronto.